Que Dios les bendiga más. Bendecido Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos así mismo a estar puestos en pie para darle comienzo a este servicio. Bendecido Jesús, aleluya. Un saludo le damos a los que están entre las redes sociales. Bendecido Jesús, que Dios les continúe bendiciendo en esta rica mañana que el Señor nos ha dado. Bendecido Jesús, aleluya. Maravilloso y poderoso eres, mi Jesús. Mi alma te alaba y te bendice, mi Jesús, aleluya. Así les invito que busquen en sus Biblias el Salmo 96, aleluya. Gloria a Dios, santo y bueno eres, mi Jesús. Maravilloso y poderoso eres, mi Jesús, aleluya. Gloria a Dios, Salmo 96. Cuando lo tengan, me indican con un fuerte amén, bendecido Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Salmo 96. Glorificado sea tu nombre, mi Dios. Aleluya. Maravilloso y poderoso. Bendecido Dios, aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Bendecido Jesús. Gracias Dios, aleluya. Bendito Jesús. Salmo 96, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a él, Jehová, la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en las hermosuras de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócense la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebocerán contento. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Bendecido Dios, aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Levanta tus manos y adora al Señor. Bendecido Dios, aleluya. Un día más que Dios nos ha dado. Bendecido Dios, aleluya. Gracias Señor porque estamos en pie. Gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Bendecido Dios, aleluya. Oh gloria, 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 gloria a Dios, aleluya. Santo y bueno eres, mi buen Dios, aleluya. Te adoramos y te bendecimos, Dios del cielo. Reconocemos tu poderío, Padre. Reconocemos tu grande amor, Padre, la gloria, mi Jehová, para con tu pueblo, Padre. Oh, gracias, Dios del cielo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Padre, en esta hora, mi Dios, venimos ante tu presencia, Padre, la gloria, mi Jehová, reconociendo que tú eres Dios, aleluya. Reconociendo que tú eres Dios, Padre. Padre, te pedimos en esta hora, Dios del cielo, que tú tomes el control y el dominio total de todas las cosas, Padre, la gloria, mi Jehová. Mira que el que viene de camino, Padre, la gloria, aligera sus pasos, mi Señor. Tráelo con bien a este lugar, Padre, para recibir de tus ricas bendiciones, Padre, la gloria. Gracias un día más te damos, mi Señor, te damos gloria, mi Señor, aleluya, Padre, porque nos has permitido estar en tu casa, Padre, para adorar, para tributar tu grande y bendito nombre, mi Dios. Aleluya, Padre. Oh Dios mío, Padre, en esta hora, Padre, atamos y reprendemos todo aquello que no es tuyo, Padre, por el poder de tu palabra, mi Señor. Aleluya, Padre. Tú eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Tú eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Paséate, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Toma, mi Señor, nuestras almas, Padre, la gloria. Nuestro espíritu, Padre, la gloria, que se ha regocijado en ti, mi Dios. Aleluya, Padre. Oh, te pedimos en esta hora,
Papá de la Gloria, un toque especial, Padre. Te presentamos este servicio, Padre. Las alabanzas, Padre de la Gloria. Todo lo que ha de hacerse en esta hora, Padre de la Gloria, mi Dios va, que sea de tu agrado, Padre de la Gloria. En el nombre de tu Hijo amado, mi Señor, aleluya, Padre. Toma tú el control y el dominio total, mi buen Dios, aleluya. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Paséate de manera especial, Espíritu Santo de Dios. Paséate, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Oh, tú eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Padre, gracias por lo que estás haciendo, mi Señor, en tu pueblo, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Padre. Gracias, Señor. Amén, mi Dios, y amén. Soy amante de tu presencia.
Aleluya, levanta tus manitas al cielo. Iglesia, es una declaración de fe que tú vas a hacer en esta mañana. Aleluya, no es cantar por cantar, es cantar sabiendo de lo que estás diciendo. Vas a hacer esta declaración con nosotros. Hasta ver el milagro, Señor. Hasta ver el milagro, no voy a dejar de adorar. Hasta ver el milagro, yo voy a seguir adorando. Nada detendrá nuestra adoración, Señor. Sí, Señor Jesús. Hasta ver el milagro, hasta ver rompimiento, hasta ver que tu iglesia vivo está, yo cantaré. Hasta ver el milagro, hasta ver rompimiento, hasta ver hijos pródigos volver, yo cantaré. Hasta ver el milagro, hasta ver rompimiento, hasta ver que tu iglesia viva está, yo cantaré. Hasta ver el milagro, hasta ver rompimiento, hasta ver hijos pródigos volver, yo cantaré.
Aleluya. Ni adoramos. Vamos a buscar gloria a Dios en el Salmo 119. Aleluya. Gloria a Jesús. Hasta el 8. Gloria a Jesús. Adoramos el nombre de Jesús. Nada detendrá nuestra adoración a Dios. Ni pruebas, ni dificultades, ni nada. Venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Alabado Dios, dice la palabra de Dios en el Salmo 19, aleluya. Gloria a Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. En ellos puso tabernáculo para el sol. Este es como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ello. Y no hay nada que se esconda de su calor, aleluya. La ley de Jehová es perfecta, perfecta, hermano, que convierte al alma. Y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aleluya, hasta ahí su palabra, santo nuestro hermano Jorge. Dios le bendiga a cada uno de vosotros. Amén, santo. Padre, en este momento, mi Señor, estamos en ti, Padre, alabanza, mi Señor. Hemos vuelto, Padre, alabanza, nuestro corazón en ti, Padre. Esperando, Padre, aleluya, que tú bendigas, Padre. Esperando, Padre, aleluya, que tú des bendiciones, Padre, aleluya, mi Señor. Esperando, Padre, que en este momento, Padre, aleluya, tú te pasees, Padre, alabanza, mi Señor. Alrededor de nuestros otros, Padre. Bendice, Padre. Llena, Padre, alabanza, avanza, aleluya, con bendiciones, Padre. Dale bendiciones a aquellos, Padre, que necesitan de ti. Dale bendiciones a aquellos, Padre, aleluya, que te piden, Padre, alabanza, para que tú los bendigas. Llénanos, Padre. Llénanos del Espíritu Santo. Llénanos, mi Señor Santo, aleluya. En este momento, Padre, aleluya. Llénanos, Padre, aleluya, Padre, alabanza. Paséate, Padre. Paséate, alrededor de vosotros, mi Señor. Toca nuestros corazones. Toca, Padre, aleluya, aquellos que necesitan de ti. En el nombre, Padre, el Hijo. Y el Espíritu Santo. Amén. Celebrar a Cristo, celebrar.
celebrar a Cristo, celebrar, Señor. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebra al Señor en esta mañana con gozo. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrando de verdad. Vamos a celebrar, 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 vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. ¿Qué? Vamos a celebrar. ¿Qué? Yo resucito. Arriba conmigo. Celebrar a Cristo, celebrar. Vamos a celebrarlo. Celebrar a Cristo, celebrar. Conmigo fuerte. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, Él vive. Por eso le alabo. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Y por siempre reinará. Él vive, Él vive. Él es libre, porque Él vive. Y por siempre. A celebrar, vamos a celebrar. Yo quiero celebrar, yo quiero celebrar. Tú quieres celebrar, tú quieres celebrar. Hoy vamos a celebrar, hoy vamos a celebrar. Y yo quiero celebrar, yo quiero celebrar. Tú quieres celebrar, tú quieres celebrar. Y vamos a celebrar, vamos a celebrar. Yo resucito.
hermano y dígale, te estás gozando. Bájate la mascarilla un segundo y mira a ver si se está riendo. Dale, sí. It's okay. Oh, yo vine a celebrar. Yo vine a gozarme. Amén, este es el día que nos ha dado el Señor. Amén, hoy vamos a estar hablando sobre el tema arreglando lo que está arruinado. Arreglando, dile a tu hermano que está a tu lado, hoy es día de reparación. Ajá. Hoy es día. ¿Cuántos han visto el trabajo de un foundation repair, o sea, de una reparación de fundación de casa? ¿Cuántos han visto ese trabajo? Ok, ¿verdad? Es fuerte y costoso, sí. Pero ¿cuál es el problema por lo cual se tiene que trabajar después de haber sido construida? Porque en su principio no tuvo un buen fundamento. Pero para poder reparar hay que meterse por debajo. Y hay veces que en la vida espiritual vamos a tener que meternos por debajo para reparar unos cracks que necesitan ser reparados. Amén. Vaya conmigo a la palabra del Señor, capítulo 18 de primer libro de Reyes. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Bueno, yo lo trabajo aquí. Excusamos a Josiel que está trabajando. Entonces tenemos allá a su brother tratando de hacer el trabajo de Josiel. Pero este es el mejor ejemplo de lo genuino y la imitación. Alábalo y gózate. Yo les hablo así, pues son mis hijos espirituales. Héctor, un abrazo. Gusto en verte. Voy a hablar con tu jefe que no te dé tantas horas de trabajo. Te necesito ver más aquí. Un abrazo. Amén a cada uno de ustedes. También veo al esposo de nuestra hermana Sandra. Detrás de esa mascarilla, ella está ríe, celebrando que es el esposo de ella. Un abrazo. Gusto en verte. Sabes que se te aprecia mucho en esta casa. Y nos es un privilegio cada vez que te vemos. Gracias por estar con nosotros. Amén. Veo un caballero allí representando qué equipo de Estados Unidos. Dios te bendiga, un placer tenerte con nosotros. Es la primera vez que nos visitas. Is the first time you came here? I'm glad to see you. Are you speak Spanish? Yes? Okay, great. Okay, gusto en tenerlos con nosotros. Amén, gloria al Señor. A su nombre. Esto está bueno, hermano. Esto está como un arroz con dulce que me mandó la hermana Nicolasa. Hermana Nicolasa, que se repita. Lo bueno que tengo en casa, hermana Nicolasa, es que a nadie le gusta. Ellos no saben lo que se pierde. Capítulo 18 del primer libro de Reyes. Saludo a tanta gente linda que está desde las redes sociales. Hoy vamos a estar hablando del tema, es un tema de reparación, es un tema, amén, hoy vamos a tener la oportunidad de ver, acuérdese que estamos hablando mucho de la familia, la restauración familiar, amén, ganar ese terreno que se perdió, mirar los cracks de las paredes a ver dónde se está partiendo a tiempo para repararlos. Y vamos a ir al versículo 28 en adelante del capítulo 18 de primer libro de Reyes. Cuando usted lo tenga, diga un poderoso amén. Pero con ánimo, como que está contento que este año Dios nos ha regalado un año que podemos comer. O sea, podemos compartir con las familias, podemos estar aquí. El año pasado, hermano, esto fue una tormenta tremenda. Y damos gracias al Señor que hoy, aunque extraño mucha gente que no las veo, amén, gloria al Señor que estaremos comunicándonos con ellos. Dice la palabra del Señor, el verso 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos clamaban a grandes voces y se cortaban, se sajaban con cuchillos, se herían, se mutilaban. Y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Pasó el mediodía
Ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Oh, gloria a Dios. Pero no hubo respuesta. Lo voy a poner así. No hubo respuesta. Ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor de aquel altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadlo sobre el holocausto, sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Otra vez lo hicieron. Y dijo aún por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecer holocausto, se acercó el profeta y dijo: aquí está la clave. Jehová, Dios del pacto, Dios de la continuidad de ese pacto y promesa, Dios que cumple su pacto desde un principio, Abraham, Isaac y Jacob, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti y tú reparas lo que está roto. Padre, tu palabra está llena de toda bendición. Comienza a quebrantar yugos en esta hora. Trae liberación de emociones. Trae liberación de aquella depresión que ataca las mentes. Simplemente con el mero hecho de que tu palabra salga de mis labios, comienza a operar milagros, porque es por tu palabra y en tu nombre, Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Te pedimos por los que están a través de las redes sociales. Te pido, Dios, que este día nos lleves a una reconstrucción por completo. No permitas que nadie salga de este lugar como entró. Dele un aplauso fuerte en el nombre de Jesús. Puede sentarse en esta hora. Gloria al Señor. Cuando hablamos de la palabra arruinado, se busca el diccionario y es algo que ya no está bien. Por alguna razón se desbarató. Se destruyó, se deshizo. Hablamos de ruinas. Hablamos de un pasado que no queda nada en el presente por el momento. Y esto nos transporta al libro de Nehemías, cuando Jerusalén estaba destruida. Dios llamó a un hombre para la restauración y para arreglar. Para este periodo de la división del reino, cuando Israel era menester que Dios trajera a un profeta, no para pasarle la mano, sino para decirle el problema en el cual se encontraban y las causas. Israel había perdido el gozo.
Israel había perdido, amén, el deseo amplio de vigilar, de buscar el rostro de Dios. Israel había perdido la oración, la comunicación con el Dios creador. Israel había perdido toda acción. Había perdido la justicia, había perdido el gozo, la felicidad. Había perdido la unidad. Había perdido aún la morada, gloria al Señor, el lugar de refugio. Ya no veía la recompensa de parte de Dios, los frutos. Gloria al Señor. No le quedaba ánimo para seguir luchando. La pereza los había arropado. No había espíritu de conquista. Y la alabanza se le había apagado. La idolatría había sido un golpe a las emociones para aquel reinado cuando Acab estaba al frente. Desafortunadamente, la idolatría comenzó a alcanzar un terreno amplio. Jezabel comenzó a traer, a adoptar, a introducir el paganismo, el baalismo. Gloria al Señor. Y todo aquello que se llama pecado cierra la puerta del cielo a la bendición. Todo aquello, aleluya, que se permite, gloria al Señor, entre la relación santa del hombre para con Dios, todo aquello que contamina, amén, cierra la puerta de bendición del cielo, cierra la lluvia, cierra el cielo, no permite que la bendición caiga. Por eso es que se le llama, hace falta restauración en aquello que se ha destruido. Denle un aplauso si puede a Dios en esta hora. Hoy más que nunca, como familia, como sacerdotes, como padres, la madre como mujer sabia que edifica la casa, los hijos que como herencia de Jehová han sido dados por Dios, papá y mamá, los hijos no son una carga, son una bendición. Papá y mamá, los hijos no son una inversión, son una bendición, aleluya, para el desarrollo de la primera institución que Dios estableció sobre la faz de la tierra. Oh, si papá y mamá somos fuertes, los hijos van a ser unos gladiadores en un mundo tan devastado como el que estamos viviendo. Iglesia que estamos aquí, iglesia que me escucha, vamos a trabajar con el fundamento de la primera institución de la familia y vamos a ver que la gloria de Dios va a sacudir nuestras naciones y nuestros pueblos. Denle un aplauso fuerte a Dios en esta hora. Hay veces nos preguntamos el porqué de tanta devastación. Hay veces culpamos a Dios por falta de amor y misericordia, porque tembló allá, huracanes allá, destrucciones por todos lados. Pero hay que sacar un momento para meditar. ¿Dónde está la mente y la prioridad de papá y mamá? ¿Dónde está la mente, aleluya, y la prioridad del hombre? Nos hemos alejado, nos ha pasado como a Israel. Hemos permitido que las zorras pequeñas socaven el fundamento de la casa. Hemos permitido que, amén, el eso no es nada afecten las emociones de la fortaleza de nuestra casa. Pero hoy es día de restauración, hoy es día de reparación, hoy es día, si le permites a Dios, se va a meter hasta lo más adentro de tu casa y va a ser grandes milagros de fortaleza. Dale un aplauso a Él. En el tercer año, dice la Biblia que Dios le dice a Elías: ha llegado el momento de que te muestres acá. Era el rey de aquel periodo, porque voy a hacer llover sobre la tierra.
Imagínese lo que representa. Pero voy a usar por un momento el pasado. Lo que representaba la lluvia para Israel: cosechas, ganado, lo necesario. Se dependía y se depende aún. Pero hablando un poquito de aquella situación, gloria al Señor. Amén, sea Dios glorificado, para que usted entienda mejor. Israel era muy rico en los jardines de árboles para aquel periodo. Gloria al Señor. Por eso es que el Monte Carmelo significa jardín de frutas. La sequía había devastado, había llegado hasta el colmo, donde, amén, el rey tuvo que decirle a Abdías: vamos a tener que salirnos de nuestros territorios. Hace falta alimento para el ganado, se nos mueren. Porque es que de alguna forma, si el hombre no reconoce, amén, que su conexión con Dios hace años ha sido quebrantada, de alguna forma Dios va a llevar al hombre nuevamente como al principio a los altares. Parece que Israel se había olvidado, estaba tan entretenido en la condición en la que habían caído, aleluya, que no se daban cuenta, aleluya, que todo aquello ocurría por una sola razón: se había apartado de la senda, habían cambiado la fuente de agua viva por cisternas que no tenían agua. La crisis lo había llegado, había azotado la nación. Iglesia, en tus manos está el poder y la autoridad por esta palabra para decirle al mundo: todavía hay un pueblo que está de pie, todavía hay hombres y mujeres conectados, todavía hay hombres y mujeres que oran, todavía hay hombres y mujeres que Dios los escucha, todavía hay hombres y mujeres sobre el altar. Dale un aplauso a Dios. No todo se ha perdido. Isaías dijo: cada cual tomó su camino. Cierto es, cada cual se apartó, se fue por donde más le convenía. Tengo un lema personal: Dios nos ama tanto que permitirá lo que Él quiera permitir para rescatarnos. Escúchame bien. Él nos ama tanto que si tú estás aquí en este día, o que me escuchas a través de las redes sociales, y te estás quejando y diciendo: ¿acaso Dios se olvidó de mí? ¿Por qué Dios tiene que permitir esto tan doloroso? ¿Por qué tiene que permitir la pérdida de un ser querido? O lo mismo quizás pensaba Israel cuando el caos los había azotado. No sacaban ni un segundo para pensar en la condición en que se encontraba. Dios tuvo que permitir, aleluya, que no tuvieran nada, que tuvieran salirse del territorio, del lugar acoginado, del lugar de la comodidad. Tuvo que permitir la escasez, tuvo que permitir la falta de agua, tuvo que permitir ver a los animales flacos, tuvo que permitir que se viera la cosecha perdida, para que alguien tuviera que decir al rey: hay que salir del entorno, hay que buscar alimento. El alimento que él quería no estaba sembrado en la tierra. Había un profeta que a Dios había dado orden y le dijo: ya es momento de manjar lluvia, es momento de mostrarle la gloria. Si mi pueblo se humillare y se apartara de sus malos caminos, yo sanaré su tierra. Dale un aplauso a él. ¿Usted me está entendiendo en este día? Entonces, no fue fácil para Elías. Un profeta muy respetado, pero en este momento se encontraba, amén, en una encrucijada difícil de confrontación. Oh, gloria a Dios. No se le ocurre otra cosa a un monte. El monte Carmelo geográficamente está ubicado, escúcheme bien, en una altura tan extraordinaria que se ve de todo territorio. Mírese Dios. Wow, mírese Dios.
La altura, la altura. Amén. Tú no ves a Dios, pero en esa altura Dios está en todo territorio. Entonces lo mandó a treparse a aquel lugar llamado, amén, gloria al Señor, el jardín de las frutas. Gloria al Señor, amén, gloria al Señor. Y cuando está en aquel lugar, amén, gloria al Señor, o antes de llegar a aquel lugar, amén, hay una comunicación con Abdías. Amén, cuando Abdías está buscando alimento, quizás agua, no podemos, amén, decir si llevaba un cántaro o un saco, amén, pero él se mandó, se envió, el rey lo envió, amén, para que caminara aquel entorno. Dios había trazado un plan para que se topara con la bendición que estaba a la vuelta de la esquina. Pero toda bendición requiere de demandas de parte de Dios. Se lo voy a repetir: toda bendición requiere demandas de parte de Dios. Amén. Nada en la vida es de gratis. Hay gente que dice la salvación es de gratis. No, te tengo noticia: la salvación costó. Tuvo un precio incalculable, un precio incomparable, un precio que ni el dinero ni el más millonario la puede comprar, un precio que ni el oro más puro lo puede pagar. Amén. Esa salvación le costó al Hijo de Dios, al unigénito del Padre, al primogénito. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor de María. Oh, gloria al Señor unigénito del Padre, que dio su vida. Hoy tú estás de pie porque el amor de Dios se manifestó a través de su Hijo, para que la gracia de Dios te arrope. Den un aplauso si puedes a Dios. Y hermano, por lo general, levánteme los jóvenes aquí, los jóvenes recién graduados. Yo vi tu mano y yo dije, y entonces hizo así, pero era que le va a poner al ladito a su esposo. Y yo miré de momento y dije, how do you know? No, you don't have to tell me. Pero mire bien, levánteme la mano a algún joven. Usted sabe, cuando usted compra o le dan su primer carro, el que se lo dieron es una bendición, pero yo no, yo tuve que comprarlo. Yo tuve que irme a trabajar para comprar mi primer carro. Me costó $355. ¿Ok? Cada vez que lo prendía, era una Toyotita Corolla 4 puertas, o 5 puertas, incluyendo la de la parte de atrás, del 1900, déjelo ahí. Yo me esmeraba lavándola, untando al morol, limpiándola por dentro, comprando los arbolitos esos de oro. ¿Se acuerda? Todavía existen. Así que no los guinda, que vienen verdes, amarillos. ¿Se acuerda? Los air fresheners. Y el sábado yo salí en ella, pero tenía un problema. Se veía linda, pero tiraba un humo que el municipio me quería contratar para matar moscos y el dengue. Entonces, cuando iba por la plaza, como la plaza del pueblo donde me crié tiene un desnivel un poquito bajando, pues yo la ponía en neutro para que los amigos jóvenes que estaban en la plaza no vieran y no se le dañaran los pulmones. Pero ¿qué me hacía a mí feliz con aquel vehículo? Que yo lo trabajé. Pero joven que estás aquí, no es malo. A la hija mía mayor, cuando se graduó, le regalamos su vehículo. Porque cuando ellos se graduaron, pero bien graduados. Y como padre, ellos se merecían un obsequio de impulso. Y la primera, yo me encargué de regalarle el carro, pero les regalé la cuenta también. Y usted dirá, pero pastor, entonces, ¿qué clase de regalo es ese? Secarme el sudor. Sí, porque los famosos.
esos apóstoles hay que cargarlos al hombro. By the way, no soy apóstol. Primeramente, no caminé con Jesús, no tengo ese requisito. Entonces quería enseñarle dos cosas. Que papi y mami le dan valor y lo que ella no podía querer por falta de crédito, obviamente, y trabajo, pues nosotros se lo dimos. ¿Ok? Pero la otra parte era la que a mí me interesaba. Crear responsabilidad financiera sobre ella. Agarré mis tarjetas de crédito y comencé a la primera a meterla, solicitar sobre mi cuenta una tarjeta a nombre de ella, Discovery, American Express. Que dicen por ahí que el que no tiene una tarjeta de Capital One en la cartera está pelado. No crea esa mentira y ese anuncio. Y como comenzó ella a trabajar muy responsablemente, los primeros meses se asentaba, la ayudábamos, pero luego ella misma tomó la iniciativa. De aquí para adelante me toca a mí. Esa era la parte de la cual yo quería trabajar, porque siempre he entendido, he enseñado a mis tres hijas que no soy eterno en esta tierra, y que cuando eran bebés yo podía darle, amén, su cucharita. Cuando no caminaban, yo podía echármelas al hombro. Cuando no podían hacer nada, mi responsabilidad era que esa herencia, amén, que Dios puso en mis manos creciera. No con una visión para una popularidad para la tierra, sino con el temor de Dios en el corazón concerniente a lo que significa Dios en la vida del hombre. Denle un aplauso si puedes a Dios. Y de momento vi que ya lo que me quedaba era ayudarle con la gasolina. De momento vi que ella tomó la iniciativa. Y de momento me di cuenta que a última instancia ella tomó la rienda de su arado. Fue la primera. La segunda que está aquí hicimos lo mismo. La tercera que está allí hablando hizo lo mismo. Porque mi prioridad como padre, no como pastor en mi casa, era hacer una familia fuerte. Una familia independiente. Porque sabía que se iban a casar. Y ellas tenían que aprender a subsistir en ciertas fases de su vida. ¿Por qué? Porque Abimelech y Anthony saben que parte del pacto de casamiento es que semanal le tienen que dar dinero para las uñas y para el pelo. Yo quiero ver a mi esposa preciosa, ¿sí o no? Yo no quiero andar con mi esposa como si andara con el mapa mal lavado en casa. Yo quiero ver las manos de mi esposa delicadas como una princesa. Eso me cuesta. ¿Me estás entendiendo? Mi esposa viene de una línea de esta administración. Yo tuve que trabajar con eso. Ya tú no lo haces. Porque cuando las veo, ¿qué tú haces comiéndote las uñas? Esa fue mi dedicación. Dios quería hacer esta nación fuerte, pero tenía que empezar ¿con quién? Con la cabeza. Si la cabeza está sana, el cuerpo está fuerte. ¿Sí o no? Amén. Por eso es que la mentalidad de nosotros como ministros,
Yo me recuerdo, amado, que no voy a mencionar el nombre, el doctor fulano de tal, lo conozco por años. Su papá estuvo pastoreando hasta los 76 años en la ciudad de Nueva York. Una iglesia de éxito, una iglesia de bendición. Y un día fue un predicador, amén, y cuando se voltea en plena campaña le dijo al pastor en inglés: usted está en adulterio. Todo el mundo miró, la esposa miró, todo el mundo se asustó y se volteó y le dijo: no me refiero moralmente hablando, es que por años un pastor con éxito pero un padre arruinado. Su hijo mayor escondía la droga debajo donde él predicaba. Narcotraficante. La iglesia se convirtió sin una vez, ningún momento darse cuenta que su hijo escondía la droga. Había hecho un cajón debajo, levantaba una tapa. ¿Quién se iba a imaginar eso? Así el nene había perdido, o sea, había ruinas en un lugar. ¿Por qué? Porque la prioridad, oh gloria al Señor, la Biblia, escúcheme bien, el A, B y C de la Escritura, eso no se puede cambiar. Cuando Cristo, o cuando Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo hicieron todas las cosas, dijo: hagamos al hombre a imagen de Dios, a semejanza de Dios. Es la primera institución, es la familia. Si la familia está fuerte, tenemos gobierno fuerte, tenemos iglesia fuerte, ministerios poderosos. Hay que volver a restaurar la fundación de la familia. Denle un aplauso fuerte a Dios en esta hora. No, el problema estriba: bájate del púlpito, porque mientras aconseja a los hijos de otro, los tuyos se los está llevando el diablo. Dale un aplauso si puedes a Dios. Mientras abraza que no está mala a las hijas de otro, tu hija tiene un corazón reverde contra el Dios del cielo, que no tiene la culpa. Hay que volver a trabajar. Yo quiero que tú mires hoy el fundamento tuyo, amén, en la superficie. Comienza a mirar las grietas, comienza a profundizar, porque hace falta reparación en el fundamento de la familia. Denle un aplauso si puedes a Dios. Por eso yo me concentré y me voy a concentrar cuando Elías tomó 12 piedras. Y el Señor, yo quiero que tú me dejes ver cuál fue la razón primordial de esas 12 piedras. Sin esas 12 piedras no podía haber restauración. No. Era necesario. Cada hijo de Jacob, cada hijo de Israel, cada nombre de los 12 hijos tienen un significado espiritual, y a eso es lo que vamos. ¿Me está entendiendo hoy? Yo quiero que en el día de hoy, o vamos a cerrar el año, el único día que no vamos a tener servicio va a ser Nochebuena, porque yo sé que usted va a estar en un avivamiento con ese pedazo de pernil. Que como cae viernes, maná Nicolasa, me vengo yo con mi familia, todo el mundo comiendo pernil, yo no como carne cerdo. Yo dije esto y de momento dije, en mi corazón dije: ay, Señor, si el pueblo me sorprendiera y todo el mundo levantara la mano: no, pastor, queremos servicio. Hay muchos que están allá, está, Señor, no, Señor, reprendo al hasta el diablo reprenden. Entonces vamos a ver el panorama. El panorama que estamos viendo aquí es similar al panorama que estamos viendo con la iglesia hoy. Yo amo los hijos de los pastores. En un periodo cuando yo era niño y tenía 6, 7 años, mi papá estuvo pastoreando en Palmarejos, Corozal.
Fue duro lo que yo tuve que ver con mis propios ojos, cómo lo trataron, cómo le quitaron, le robaron todo y lo dejaron en la calle. Fue duro ver a ese hombre trabajando, vendiendo carros, un dealer, porque mi papá era codueño de Luña Motors, amén, en Bayamón, en la carretera número 2167, en la esquina donde está el Banco Santander, el que conoce, eso era un dealer de carro que se llamaba Luña Motors, ya no existe. Mi papá, amén, todos los fines de semana y en cada servicio llevaba un carro diferente de tamaño, porque él recogía a la gente con los carros, o sea que los carros que vendía estaban ungidos, ya estaban listos para recoger gente. De la noche a la mañana le quitaron todo. Eso llevó a mi padre a caer en el alcoholismo hasta el día que se reconcilia con el Señor y hoy está descansando en la presencia del Señor y de eso me gozo. Hijo que estás aquí, no comencé a echarle la culpa a Dios por lo que sucedió o por el error del hombre. El hombre comete errores. Que escúchame bien, joven que estás aquí. Amén. La Biblia dice: maldito el hombre que ponga la confianza en el hombre. Tu confianza tiene que estar puesta en Dios. Nosotros los padres no somos perfectos. Cometemos errores. ¿Sí o no? Levante la mano un padre perfecto aquí para orar por liberación. Nos esforzamos en lo mejor. Padre que estás aquí, yo quiero que tú mires a tu esposa que está al lado tuyo. Mírala por un momento. Los que están aquí, los que no están aquí, imagínense. Si no se mira, voy a creer que vinieron peleados. Entonces yo quiero que él la mire a ella, porque él fue el que la fue a pedir. ¿Ok? En Estados Unidos, ella cambió su nombre paterno por el de él. ¿Ok? ¿Ok? Te casaste con ella, ella se encarga de cocinarte todos los días, cumplir tus antojos. Al cabo del tiempo, después de tanto trabajo, porque trabaja para ti en ese hogar. Al cabo del tiempo te diste cuenta que unos cambios comenzaron a surgir en su estructura facial, amén, y corporal. Llegó la gran noticia: embarazada. 9 meses de una carrera difícil, porque mientras tú dormías, ella luchaba. Noches de pesadillas difíciles, dolores, incomodidades, abstenerse de tantas cosas. Caballero, mírala. Fue aquella que en un momento dado, cuando la fuiste a pedir, te enamoraste de ella desde la coronilla hasta la planta de los pies. La observaste todo el tiempo, miraste tu lista y dijiste: fue la que yo le pedí, tiene todas las cualidades que yo quería. Están pasando los años, dio a luz. Caballero, fueron 9 meses difíciles. Ahora hay que criar el niño. Hay que esperar 40, 45 días, un año para reestructuración interna. Que todos los organismos vuelvan a caer en su lugar en una forma cómoda. Gloria al Señor. Amén. Son muchas las cosas que tiene que enfrentar. Y te atreves a pararte al frente de ella y decirle: quiero que te metas al gimnasio, porque quiero ver la mujer que conocí en la primera vez. Te tengo malas noticias. Mientras los años pasan, mientras la sociedad y en la vida estamos desarrollando, jamás permaneceremos con la figurita con la que camina. Nos conocimos la primera vez. Denle un aplauso si puedes a Dios. Y cuando me vio le dije: chico, pero ¿qué te pasó? Le dije, lo abracé, pero ¿qué te pasó? Y me miró y me dijo: ¿pero qué fue? Tienes el pelo blanco. Y él es bien jocoso, un amigo mío, doctor en filosofía,
hizo así, me hizo. Y eso que tú tienes a los lados. Y somos, tenemos mucha confianza. Y le dije, oye, hijo, no nos queda nada cuando éramos jóvenes. Cuando yo era joven y hacía ejercicio, yo me paraba en el espejo y hacía. Ahora me paro en el espejo a gestrillarme y hacer. No me atrevo a pararme de lado. Porque antes sobresalía el pecho y se cayó. Entonces, para yo motivarme, me miro de lado y hago. Todavía me veo bien. Pero una vez termino. No, no, no va a ser lo mismo. Pero el amor de ese fundamento jamás cambia de apariencia. Vivir tu vida enamorado. Antes le decía honey. O sea, honey es dulce, miel. Ahora dice mi gordita. Hermana, cuando le diga así su marido, repréndalo en el nombre de Jesús. Mi esposa pesaba 114 libras cuando la conocí. Si mal no recuerdo, creo que pesaba 123 o 24 libras. No me preguntes ahora. Porque de un tiempo para acá las básculas se dañaron. La estática, el COVID ha dañado el funcionamiento de las básculas. Cuando tuve el accidente de este brazo hace muy un poquito atrás, lo primero que le hacen a uno en el hospital es pesar a uno. Yo le pregunté a la nurse, hey, my problem is right here, it's not the whole body. Y me paré en la cosa aquella y ella comenzó a mover pesas para aquí, pesas para allá. Y yo hice, me encomendé al Señor. Señor, en tus manos encomiendo mi cuerpo. Y le dije, can you give me a favor? Do not tell how many pounds you can see over there. Just keep it by yourself. Just write it down. I don't need to know. No necesito saberlo. Pero papá, estoy hablando con papi primero, porque es que ya mismo voy para las 12 piedras. Papi, estoy hablando contigo primero, porque es que nosotros somos bien especiales. O sea, hermano, yo todavía hago mi ejercicio. Tengo dos problemas. Número uno, esta mano me la operaron hace muchos años atrás. Se me rompió el tweezer y los nervios. Y ahora fue esta del lado de acá. ¿Qué pasa? Ahora cuando yo agarro la barra, no puedo subirla balanceado porque me da dolor aquí. Tengo que ahora retirarme de la barra, quitarle la cosita de los lados, ¿verdad? Para. Dieron una bolita que pesa un montón y tengo que tener esa bolita de vez en cuando y caminando con ella para fortalecer el músculo, etcétera, etcétera. Me dieron una goma para ponerla en el suelo. O sea, me dieron un montón de cosas. Obviamente no me las dieron, se las cobraron al seguro. Pero a lo que voy. Algunas veces exigimos tanto como varones. Pero qué tal si tú fueras el que parieras. No hay dolor en el mundo que compare el dolor de un alumbramiento. Por favor, no me venga a decir que un dolor de muerte es idéntico. No, jamás.
entonces te vas a sentar a mirarla. ¿Cuándo fue la última vez que la miraste después de haber dado a luz? ¿Cuándo fue la última vez, tú que estás aquí, varón de Dios? Estamos en un periodo de regalos, reconocimiento, festejo, felicitaciones, amén, tantas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que tú la viste, la miraste y le dijiste: te mantienes tan preciosa como el primer día que te conocí, te mantienes tan elegante como el día que cargabas aquel traje blanco sobre ti, te mantienes tan preciosa como el día que vi aquella barriga creciendo, te mantienes tan preciosa como el día que diste salud, amén, y esperando, tienes que tener paciencia que toda la estructura física comience a tomar su lugar. Tu ayuda no funciona criticando ni señalando, sino abrazándola y diciéndole cuánto le ama y cuán dispuesto está a echarla hacia adelante. Dale un aplauso fuerte a Dios en esta hora. Dama, voy contigo. Las damas estaban. En muchos las críticas sobresalen. Dije que voy a terminar el año. En muchas las críticas sobresalen. Pero ¿dónde está el decibel de tu amor hacia ese príncipe que Dios te dio? Claro, no es el mismo de la foto. ¿Sabe qué yo le dije a mi esposa? Cuando nos mudemos para la casa donde estamos, quiero un favor, que no ponga las fotos cuando tú y yo nos casamos, porque me decepciono yo mismo. Delgado, la frente chiquitita, porque eso era, mire, un clase gallo que cuando el viento me daba me tapaba los ojos. No habían espejuelos, un bigote negrecito. Y cuando yo veo aquello ahora, yo dije: ¿eres tú o esperaré a otro? Para poder reestructurar y reparar lo arruinado, hay que empezar con él y ella. ¿Cómo está tu relación con Dios? Separado de Dios, la Biblia dice que nada puedes hacer. Yo quiero, dama, que tú te analices. ¿Qué hacías antes? Porque es que el amor en el matrimonio no se apaga. ¿Quién me dijo a mí que se apaga? Yo tengo 35 años con mi esposa casados y más 5 años y medio, nos conocemos por 40 años y medio. Ya los matrimonios no duran. Ahora el layaway es famoso. Pero yo entendí dos cosas. Que cuando uno se casa es para toda la vida. Dígalo conmigo: para toda la vida. Hasta que la muerte. O tú te creías, que tu esposo ibas a mantener el cuerpo de Loferino o Hanno Saxo-Seger toda la vida. Cuando miro a mi esposa, de vez en cuando me le paro al frente y para recordarle las memorias, algo así, mire. Lo que pasa es que soplo y no sube. Dos cosas que no pueden cambiar dentro del matrimonio: el amor nunca debe cambiar. Cuando tú te casaste, nadie te prometió que la persona con la que te casabas era o iba a ser perfecto. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo quiero trabajar con la familia, hermano. Yo quiero más jóvenes para Cristo, pero para poder ganarme más jóvenes para Cristo, papi y mami se los tienen que ganar como hijos. Yo te puedo contar grandes, creo que tenía
17 años. ¿Cuántos años yo tenía cuando me conociste, cuando me conquistaste? Eso fue cuando me conquistaste la primera vez. Sí. 18 años, yo era un niño. La muchacha no tuvo misericordia. No, eso déjalo ahí. Estoy hablando de mí. Wow. Si tú dices eso, me van a entrar a palo. Lo que pasa es que no era la edad que ella tenía. Ella quería asegurarme. Créame, yo no sabía que tenía esa edad por la madurez que tenía. Cuando ella me lo dijo, ella, padre, casi tengo que criar una niña. Y me acuerdo que estando en una iglesia, a mí me botaron de esa iglesia porque me dio varicela, chin pops. Me dio de la bien mala, y usted sabe que la varicela es contagiosa cuando la llaga seca, bota un líquido. Y esa iglesia era bien rígida. Y me acuerdo que llegué después del periodo de incubación. Llegué bien contento, yo era músico de guitarra en ese lugar, en ese templo. Cuando estoy a la puerta, llego bien contento y el pastor me recibe y me dice: dame la tarjeta de miembro. Hacen para 2 semanas que no te veo, así que deja de ser miembro de esta iglesia. Joven, juvenil, no joven, juvenil. Dije: pastor, tenía varicela. Me dijo: no me interesa. Así me dijo, frente a la iglesia. Estaba listo para ir a adorar al Señor. Le entregué la tarjeta de miembro, bajé mi cabeza, hice un about faith, comencé a llorar. Me fui a pie llorando para casa, preguntándole a Dios tantas cosas. Ese fue el último día a esa edad que pisé una iglesia. Error cometido, pero Dios no tuvo la culpa, fue el hombre. Al cabo del tiempo, muy poco tiempo pasó cuando me reconcilio con el Señor. Dios comenzó unos tratos conmigo bien acelerados. Amén. Muchos dudaban del desarrollo y crecimiento. ¿Por qué? Porque vivía en un caserío y, amén, tienen un mal pensamiento de los que viven en el caserío, que todos son malos, todos son vendedores de droga, todos son, o sea, un concepto equivocado. Y me acuerdo que en una ocasión, en un evento, estaba ese pastor y vino donde mí llorando a pedirme perdón. Y me dijo estas palabras antes de morir: el error mío más grande del ministerio fue abandonar a mis hijos por la iglesia. Hoy, 2 presos, todos rebeldes contra Dios. Hay que reparar. Hay que reparar las grietas de la familia. ¿Sabes qué le dice Dios a Elías? Y con esto voy a terminar, con 12 piedras. Ha llegado el momento de enviar lluvia, pero te vas a encontrar con Acab. La tendencia del ser humano en el matrimonio es: tú tienes la culpa. No, tú la tienes. No, tú tienes la culpa. Le pasó a Elías cuando vino Acab y le dijo: has perturbado a Israel. ¿Sabes qué le dijo Elías? No, yo no he perturbado a Israel. Tú lo has perturbado metiendo a Israel en la idolatría y en dioses de Baal. Tú has sido. Pero ¿sabes qué le dijo este hombre? Gloria al Señor. Amén. Los retó. Gloria al Señor. Se ha glorificado para siempre. Amén. Y en el reto le dijo: me vas a convocar, amén, a todos los hijos de Israel. Vamos al monte sobre la altura. Es que vamos a provocar que la gloria de Dios. Otro punto importante, familia, cabeza de hogar. Hay que volver al monte Carmelo. Hay que volver a la conexión con Dios. Sabes que separado de Dios nada puedes hacer. Dele un aplauso si puedes a Dios. No hay excusa para nada. Cuando tú trabajas un fundamento, se cumple la Biblia. Papá y mamá,
La Biblia dice: instruye al niño en su carrera, y ya cuando llegue a viejo no se apartará de ella. De mis tres hijas, dos estudiaron fuera. La primera en Puerto Rico, la mayor. ¿Usted cree que yo no estaba preocupado? Conozco a Puerto Rico, conozco, amén, muchas áreas. Dije: Señor, tú me la guardas, tú me la cuidas. Allá estaba con los abuelos, unos gran pastores del Señor, hombres de Dios que no se han desviado de la visión. Tuvieron al cuidado de ella hasta que cumple el tiempo, y aquí usted la ve adorando al Señor. Amén. Aprendí a dividir mi fase de pastor y mi fase como padre y esposo. La última, la pequeña, amén, cuando me dice que quería estudiar flight attendants, amén, y todo lo que tiene que ver con viajes y todas estas cuestiones, la única colegio que había era en Minnesota. Y yo dije: oh my gosh, otra, la pequeña. Amén, gloria al Señor. Pero como tenía una confianza, había un fundamento que se había creado, yo podía disfrutar que ella estaba en los servicios on live, amén, conectadita desde el cuarto, la habitación donde estaba. Cumplió el tiempo que tenía que cumplir, y hoy Dios la ha bendecido para trabajar para una línea aérea. Amén. ¿Sabes una cosa, papá y mamá? Cuando tú trabajas con el fundamento de tus hijos, la palabra te dice: cuando llegue a viejo no se apartarán de ellos. La mejor póliza de seguro para tus hijos, para tus nietos, ¿sabes qué es? La palabra y la voluntad de Dios sobre tu vida y la vida de ellos. Cuando te metes, como dice el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando metes tu familia, a tu esposa, tus hijos, bajo las sombras del Omnipotente, eres cobijado de toda circunstancia que este mundo trate de azotar tu familia. Dele un aplauso si puedes a Dios. ¿Sabes qué le dice? Yo quiero que tú lo lleves al monte. ¿Sabes qué? Hay decisiones que te llevarán a grandes retos, y hay retos que te van a poner en grandes, amén, términos de decisión. ¿Ok? ¿Me entendiste? ¿Sabes una cosa? Llévamelos al monte, y allí nos vamos a ver, y sabremos quién es Dios. ¿Sabes qué? Israel ya había perdido la conexión, pero quedaba un hombre. Aunque nuestra sociedad haya perdido la conexión, todavía la iglesia está de pie. Dele un aplauso si puede al Señor. 12 piedras. No voy a entrar a lo que surgió con la cortadera de bueyes, con la gritería que tuvo. No. Me voy a las 12 piedras para terminar. Tengo Santa Cena. Dice la Biblia, amén, que mientras todo el pueblo hizo un esfuerzo humano sin éxito, desconectado, porque no podemos esperar de parte de Dios, escuche esto, cosas grandes mientras no lo honramos. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Eso no se puede contradecir. Por lo tanto, quieres bendición, honra a Dios. Entonces, Elías exige, le dice al pueblo que se acerque a él. Cuando el pueblo se acerca, yo me imagino ver a un Elías, amén, tomar 12 piedras. Y comenzó. Cuando el pueblo se acerca, dice que comenzó a arreglar, a reparar lo que estaba arruinado. Ese altar representaba la comunicación, la relación entre Dios y su pueblo. Amén. Para poder restaurarla, Israel tenía que volver al principio. Por lo tanto, 12 piedras eran muy reconocidas en esa nación. Y comienza por la piedra de Benjamín. La piedra de Benjamín significa tristeza. Comienza a colocar, viene del verbo dolor, por lo malo. O sea, el pueblo estaba pasando por tristeza, por dolor, por el pecado, amén, que habían cometido, y necesitaban someter su corazón al arrepentimiento. Por lo tanto, la primera piedra se llamó Benjamín. Aleluya, tristeza por el dolor de haberse apartado por Dios. Esta es la razón de esas 12 piedras. Amén. De momento, toma la
piedra llamada Rubén. Rubén significa mirar a la necesidad, volver a la intimidad, volver a la vigilia, y la colocó, amén, como dice Mateo 26 versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil. Hay que conectarse nuevamente para vivir una vida de victoria sobre la carne. Dele un aplauso fuerte a Dios. Son 12 piedras. Ahí tomó la tercera piedra, cuyo nombre era Simeón. Oh, gloria al Señor para siempre. Simeón representaba la vida de oración. Ya Israel no vigilaba, ya no se apartaba para escuchar, hablar y escuchar la voz de Jehová. Había que volver nuevamente a esa conexión, a la vida de oración. Efesios capítulo 6 verso 18, la Biblia dice: orando en todo tiempo, escuche bien, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia, suplicando por todos los santos. Hay que volver a la vida de oración. Dele un aplauso si puede a Dios. Usted me está entendiendo. La cuarta piedra tenía el nombre de Gad. Por eso es que yo me puse a analizar y decía: Dios mío, esta semana, Señor, yo quiero investigar qué representaba. Bueno, para que me entiendan mejor, las 12 tribus, esas 12 tribus representaban el gobierno de Dios imperando en Israel, que lo habían abandonado. Entonces, Gad representa el bienestar que se había perdido, lo que significa el cuidado por la obra, el cuidado por los preceptos de la casa del Señor se había perdido. Aleluya, gloria al Señor. Donde Deuteronomio capítulo 6 verso 25 la Biblia dice: y tendremos justicia cuando, amén, gloria al Señor, cuidaremos de poner por obra todos los mandamientos que Jehová Dios os ha dado. Oh, gloria al Señor para siempre. Ahora vamos a Dan, la quinta piedra. La quinta piedra era, amén, representaba la justicia. Gloria al Señor. No había ya justicia en Israel. Oh, gloria al Señor. No se hablaba ya de ser justos en el desempeño y en la acción. Gloria al Señor. La sexta piedra, su nombre era Aser. Amén, representaba que la felicidad y el gozo que Israel había perdido, Israel estaba en crisis, sometido a la idolatría, sirviéndole a dioses que no escuchaban. ¿Sabes qué le dijo, amén, Elías a aquel pueblo? Si Jehová es Dios, el Jehová que responda por fuego, significa el Dios que tenga vida y se manifieste, ese es el Dios de Israel, o el Dios no de muerto, sino Dios de vivo. Ella va a llamar el Abba. El Dios que todavía ministra, el Espíritu Santo que todavía se mueve. Hay que volver nuevamente al gozo de Jehová, que es nuestra fortaleza. Denle ese aplauso al Señor en esta hora. Y estaba la tribu de Leví. La tribu de Leví representaba la unidad. Se había perdido la unidad. Por eso las restauraciones incluía colocar las 12 piedras. Todo se había perdido. Estaban los nombres, pero no estaba la esencia espiritual activa. Lo que significaba que Israel, gloria al Señor, había perdido la felicidad, había perdido el gozo. Jeremías el profeta, en el capítulo 5 verso 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Hay que provocar que el gozo de Jehová vuelva al lugar. Zabulón, el octavo, representaba que la morada, el lugar de refugio. Ya Israel no se refugiaba bajo la sombra del Omnipotente. El baalismo, los dioses de acera,
era lo que imperaba para poder restaurar la relación con Dios. Hay que volver a meterse bajo el refugio del Dios del cielo. Escúcheme bien. Oh, gloria al Señor. El salmista dijo: el que habita bajo el abrigo, bajo la sombra del Omnipotente, morará sobre él. Gloria al Señor. Y Isacar, el noveno, la novena piedra se le llamaba Isacar. ¿Qué significaba? Recompensa. Israel no estaba teniendo recompensa en las cosechas. 3 años de sequía habían frenado todo. Había que salir del entorno para buscar alimento. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Sin fe, la Biblia dice, es imposible agradar a Dios, porque es menester el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En Dios está todo lo que necesitamos. Denle un aplauso fuerte a Él. No se preocupen, me quedan 3. Neftalí. Neftalí representaba el espíritu de lucha en Israel. Ya Israel no estaba luchando. Esos primeros 3 años eran sometidos a un yugo de la idolatría. El espíritu de lucha se había perdido. Por eso se da cuenta qué significan esas 12 piedras. No era un decir por decir. Amén, gloria al Señor. Neftalí representaba el espíritu de lucha. No estar en sociedad, amén, gloria al Señor, sino levantarse a la resistencia. Israel se había acomodado. Mire bien, amén, gloria al Señor. Santiago capítulo 4 versículo 7, que dice la Biblia. Vamos a hablar de la primera connotación importante. Someteos a Dios, es el primer paso, amén. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay 3 puntos. 1, sometimiento a Dios. La gente quiere reprender demonios sin someterse a Dios. La quiere vivir gente de victoria sin someterse a Dios. Primero dice, sométete a Dios. Luego el término resistencia y luego el resultado de esos 2 aspectos traerán la huida de tu enemigo. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? Wow, qué interesante. Número 11 se llamó José, el que fue vendido. José representa la añadidura, significa añadir. Gloria al Señor. Significa la expansión. Ya Israel no se expandía. Oh, fueron 3 años difíciles. No se expandía. Gloria al Señor. Me gustó algo de Primera de Crónicas capítulo 4 versículo 10. Fue la petición de Jabes. Jabes dijo lo siguiente: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libras del mar para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le había perdido. ¿Sabe una cosa, refugio eterno? Yo no te puedo decir desde este altar, bajo ninguna circunstancia, escúchame bien, y que lo graben los que me están escuchando. Seguía un grave error de mi parte decirte con seguridad y con certeza que el 2022 se va a ser un año de bendición y de prosperidad. No lo voy a hacer. No lo creo. Y yo fuimos los otros días al Mola, North Hills. Hermano, yo salí de allí decepcionado. Las tiendas están vacías. Ya usted no tiene que ir al supermercado a comprar. Mire, amado, mire, haga un ejemplo. Cuando usted vaya a hacerse un revoltillo mañana, si no tiene huevo, no salga a comprarlo. Métase una aplicación en su celular. Hay una tienda que el primer delivery es de gratis y le llevan hasta 1 docena de huevos sin cobrárselo. Usted va calentando el agua en lo que los huevos llegan. Toda esa tecnología Daniel la profetizó entre el capítulo 7, 8 y 9 de Daniel. La ciencia aumentaría. ¿Ok?
El desarrollo que estamos viendo a nivel cibernético, además de la apostasía que estamos viendo, es una señal sumamente grande para entender que viene un cambio a nivel mundial de gobierno, de política y financiero. Eso nadie lo va a poder desviar. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Trabaje. Disfrute mientras tenga vida. Por favor, no te desconectes. Porque los días que estamos viviendo son decisivos. Está en tus manos irte en el sonido de la trompeta o quedarte. Te lo voy a repetir otra vez. No en las manos de Dios, las tuyas. Porque de la misma forma que tú sabes que tienes que comer para subsistir y alimentarte y mantener buena salud, en la vida espiritual es tu responsabilidad mantener tu relación, tu alimentación y ser vigilante. ¿Cuántos me están entendiendo? La última. Era conocida como la nación, la tribu de Judá. Judá representaba ese vínculo de alabanza que se ha perdido. La alabanza para Israel representaba la expresión de conquista y de marcha en el proceso. Es la alabanza la que derriba las murallas. Aleluya. Por medio de la alabanza, Josué le dijo al pueblo: están las murallas, denle una vuelta cada día, y el último día denle 2-7 vueltas y comiencen a alabar a Dios. Cuando el pueblo alaba a Dios, se caen las murallas. Te pregunto en este día, ¿dónde están los Elías? ¿Dónde están los Josué frente a las murallas? ¿Dónde están los Elías del Carmelo? ¿Dónde están los Eliseos? Aleluya. ¿Dónde están los Danieles del foso de los leones? ¿Dónde están los jóvenes hebreos en el horno de fuego? ¿Dónde están? Oh, gloria a Dios. Hay que volver a las relaciones. Hay que reconstruir el altar que está arruinado. Denle un aplauso a Dios. Es peligrosa la sustitución. Cuando la sustitución se hace incorrectamente, no funciona. No te puedes sustituir la unción de Dios por la apariencia. Amén. En los altares, oh, predicadores vendiendo los mensajes, predicadores llenando, contaminando los altares, gente noble sentado siendo engañado con pactos. Los pactos bíblicamente no son aceptados. El comercio monetario en el altar no se puede aceptar. Está arruinado el altar. Hay que comenzar a repararlo, iglesia. Hay que levantarnos para denunciarle al mundo. Todavía hay altares de santidad. Todavía hay predicadores que predican la palabra, que transforma el alma y el corazón. Denle un aplauso fuerte a Dios en esta hora. Póngase de pie conmigo. Cuando usted llegue a su casa hoy, le voy a dar una asignación. Usted se va a meter a estas 12 piedras. Si de recordarse una por una, usted se va a meter. Usted puede repetir, se puede repetir el mensaje más tarde, ¿verdad? Usted se sienta en su cuarto y repite el mensaje y anota el significado y chequee cuál piedra de su vida espiritual no está en el altar. Dios te bendiga, Michelle. Gusto en verte. Chequee cuál piedra de su altar no está ahí. Nadie mejor que tú sabe la condición en que usted se encuentra. ¿Qué día cae el último domingo de este año? Viernes. No, pero pregunté por el último domingo. El último domingo, si es viernes, el último día, no domingo del año, pues retroceda hacia atrás y entonces 26, eso es lo que quiero, el último domingo. Gracias.
Claro que sí. Escuche bien. Parece que me están amajando las piernas. Qué problema, no me lo vuelvo a poner. Déjame llegar a uno que no tenga esa cuestión. Ese domingo no es Navidad, no es Nochebuena, no es Thanksgiving. ¿Qué otra fiesta se celebra para este tiempo? ¿Quién me acuerda? No es despedida. Ah, los reyes. ¿Los reyes cuándo son? No, ese, vamos a dejarlo. Navidad, 25. Despedida de año. No, ese ya pasó la verja al otro lado. Todo lo que quede al lado de acá. Como ese domingo no se celebra, yo quiero que los matrimonios que están aquí no se me queden. Ese día voy a hacer algo especial con los matrimonios de aquí. Cuando termine con los matrimonios, tenemos parejitas aquí de novio con pensamientos de casarse. Levante la mano. Ajá, tengo una. Ese día se dan cita. Omar, ese día tú no trabajas. Ya yo llamé a tu jefe y le dije, ese día estás libre y pago. Dios te un abrazo, hijo. Ese día usted me va a venir con su esposa. Ese día usted va a parar en Walmart, gas station, en la luz, cuando vea uno vendiendo una luz a dólar. ¿Qué le cuesta un dólar? Una cosa. Porque hay caballeros que en todo el año no le regalan ni siquiera, le regalan un mazo de jecao y de cebolla para la ensalada. ¡Wow! Pero qué duro eres. Pues ese día, caballero, tú no me vas a aparecer aquí, y te lo voy a decir a ti, tú no me vas a aparecer aquí con la Biblia en las manos ni el celular. Tú me vas a aparecer con la Biblia. El celular puedes dejar en tu casa. Me va a aparecer con la Biblia y una cosa. ¿Ok? Le vas a decir a tu esposa cuál es tu color preferido. Cuando ella te diga, mi color preferido es este. Hermano, mire, si yo he visto en Walmart, cuando yo voy a comprar cosas a mi esposa, yo he pagado $21, $22 por un ramo completo precioso. Alguien me mire y dice, pastor, pero es que por cosas, eso se va a secar y se va a morir. Se secará la rosa, pero mi acción jamás se seca. La intención mía jamás se seca. Eso es una simple demostración. Pues ese día, entonces las esposas que no tienen esposo aquí, levanten las manos, que está trabajando, que están trabajando, los esposos. There you go. Ese día tú le vas a decir a tu, hoy cuando llega, ¿a qué hora llega él? A las 7, él viene con hambre tremenda, tú le vas a hacer un buen mofongo con camarones. Sí, porque viene cansado. Entonces tú le vas a decir hoy, el pastor hoy dio una asignación. Como él trabaja domingo, él va a venirme viernes aquí con esa cosa. ¿Ok? Pero no te va a dejar de traer. ¿O dónde está Félix Junior? Que comente a Félix Junior. Félix se la va a traer en representación de papi y de él. ¿Ok? Eso es el domingo 26. Voy a cerrar el año con esto. Tengo una reflexión para las damas y los caballeros que usted se va a gozar. Va a empezar el 2022 con un ánimo. Dama, prepárate que hasta el hombro te van a llevar al carro y te van a volver a cerrar y abrir la puerta como antes. ¿Cuántas de las que al principio le abrían la puerta a la esposa? Levante la mano. Nadie. Israel, no me conteste. Hermana Lidia, muévete un chipito, Bolívar. Hermana Lidia, todavía te abre la puerta. Séme sincera, los mentirosos no entran en los cielos. Dios te bendiga. Son una pareja ejemplar. ¿Sabes qué admiro de ellos? Y lo hago con libertad porque Israel es más viejo que yo. Lo que hace que se convierte para mí un ejemplo. Que a mí me encanta cuando ese hombre me llama y dice, pastor, me excusa este fin de semana porque me voy con mi princesa. Si hay algo que a mí me deleita, es eso.
pastor, va a faltar a la iglesia. No, no, es que la tensión, por eso es que llevan sobre 60 y pico de años casados. Déjeme arreglar esta, no vaya a ser que el domingo que viene todo el mundo se venga con la excusa que van a salir y me tope allí con Yamí solo. Todo ordenado. Y ese domingo voy a estar ungiendo cada familia, uniendo cada esposo, esposa. Si usted que no puede traer a su esposo por alguna razón, que no le sirva al Señor, o porque esté trabajando, o porque, gloria al Señor, amén, por alguna razón, no tiene que decirla, no la tiene que explicar, solamente entre usted y yo, usted me pasa porque usted va a simbolizar y vamos a orar simbólicamente. ¿Ok? Cuando le pongamos la mano a usted, usted no se va a estremecer, porque quien se va a estremecer es él al otro lado, si usted lo cree. Amén. Gloria al Señor. Amén. Así que, amén, eso es para, amén, gloria al Señor. Amén. Cuando vaya a despedir hoy, después de la Santa Cena, le voy a pedir a los diáconos, si alguien necesitase la oración en esta hora, amén, este es el momento. No te vayas si necesitas la oración. Gloria al Señor. Este es el momento lindo del Señor. Dios te bendiga. Si hubiese alguien más. Quiero despedirme de las redes sociales en esta hora y darle las gracias por estar con nosotros. ¿Sabes una cosa? Redes sociales. Cuídense de todo lo que sale en YouTube. Hay mucho payaso de altar predicando lo incorrecto. Cuídense de la falsa doctrina. Acérquese a su pastor. Amén. Falte menos al templo y a los servicios. Y desconéctese de las redes sociales. No se deje engañar. Estamos juntos.